Buen día para todos, todas y todos. A veces siento que me toca hacer un papel difícil en la historia. Claro, hoy somos todos kirchneristas, ¿no? Hoy todos se cuelgan de los trapos. Otrora, allá lejos y hace tiempo, en los inicios de Néstor Kirchner, todo era muy difícil, apenas éramos un puñadito. Yo nunca fui en una lista, no tengo cargos, no me interesa. La verdad me importa un carajo eso. Sí me interesa que esta patria y este pueblo tengan un proyecto nacional, popular y profundamente revolucionario. Porque si uno dice revolucionario, incluye lo democrático, incluye lo feminista, incluye todo, si es revolucionario. Porque el kirchnerismo, como el peronismo, serán revolucionarios o no serán un carajo. Acá en esta radio no hay pautas, no hay millones condicionando la reflexión y llenándonos la boca de billetes. Acá hay sentir militante, acá hay libertad. Sobre todo, libertad a la hora de razonar el futuro. Hoy se cumplen 2000 días de Milagro Presa. Este milagro que hace 5 años caía presa encabezando una marcha contra Morales. Y una vez que estuvo detenida, la llenaron de causas. Hoy en la Argentina hay 50 presos políticos y uno muerto. Humberto Monteros, secretario general de la UOCRA de Bahía Blanca, que alguna vez visité en su asamblea. Y ahí comprendí por qué estaba preso. Un tipo absolutamente coherente con la clase trabajadora y el pueblo. Hoy va a haber un acampe. Hoy, después de, no sé, un año y medio de gobierno de Alberto, estamos diciendo basta, basta. Basta de persecución, basta de presos políticos, basta, basta, basta. Yo 3 años preso, ¿eh? No estoy acusado ni de coimero ni de ladrón. Estoy acusado de encabezar y condenado a 4 años de prisión por encabezar una protesta el día que asesinaron a un compañero mío. Los dealers de la droga que trabajaban para la Comisaría 24. Pero yo no importo hoy. Hoy importa Milagro. Yo recién miraba en Twitter una foto de Cristina yendo a ver a Mayra Mendoza, que la operaron de un tumor. Ojalá que ande bien, porque realmente Mayra Mendoza es una buena piba, una gran compañera. Me parece excelente el gesto de Cristina de ir a verla ahí al sanatorio donde la operaron. Ahora, ¿cómo me gustaría que Cristina se tome el avión y la vaya a ver a Milagro? La vaya a ver a su casa. Ponga el cuero por alguno de nosotros. Y no le estoy reprochando nada. Estoy
planteándole lo mínimo que uno espera de un jefe, de una jefa política. A veces me pregunto, ¿qué haría Néstor si tuviera 50 presos políticos? Les puedo asegurar que primero no habría presos políticos hace mucho tiempo, porque se hubiese indultado a todos. ¿Estamos? Y segundo, se habría hecho cargo del problema el primer día. Hoy se desperdiciaron un montón de oportunidades, las reformas judiciales nunca llegaron ni van a llegar. Y los compañeros siguen ahí, en el olvido. Y cuando vienen las elecciones, son mala palabra, porque un preso político, ya lo dijo alguna vez, estos forros que tenemos por estos días de dirigentes, lo dijo alguna vez algún forro, el preso político no garpa, ¿no entendés? No garpa electoralmente. Tenés que ser medio traidor, medio bobo, eso sí, blanquito, y seguro que sos candidato. Seguro que sos candidato. Miren, yo voy a estar en el kirchnerismo, convenga o no convenga. Pongan a los tipos que pongan, yo voy a estar, porque yo soy un soldado leal, que me he bancado todas por este proyecto. Ahora, a mí no me asujeta ni un pelo mulero, ¿eh? Está muchacho, yo voy a decir lo que pienso, siempre. Hoy tendríamos que estar todos en la plaza, todos, la Cámpora, el Evita, todos en la plaza, los sectores sindicales, todos en la plaza. Los presos políticos es un problema de todos. Y Milagro, el problema más serio que tenemos. Todos. Soy una especie de trosco kirchnerista por estos días. Miren, lo dije ayer, lo digo hoy. Abogo porque haya democracia interna, que se pueden expresar todos los sectores, que pueda ir Bernie. Miren, con Bernie tengo 3.000 diferencias. Yo nunca votaría a Bernie en una interna, jamás votaría a Bernie en interna, pero lo quiero en una interna. Jamás votaría a Randazzo. Uno me dijo, Luisito, vos lo ponías a Randazzo. Randazzo jamás votaría por Randazzo en una interna, pero lo quiero adentro, no afuera, porque afuera nos pianta votos al frente de todos. ¿Quieren hacer una fórmula Máximo y Massa con Insaurralde a la cabeza? Que la haga, muchachos, están en su derecho. Ahora, no puede ser que sea la única lista y todos los demás no tengamos que callar la boca y no tengamos que bancar Insaurralde, que ya sabemos lo que es. Y me gustaría ver figuras nuevas de la política. Pero yo lo pondría al juez Ramos Padilla, a Juan Ramos Padilla, el padre, ¿no? Un tipo probo, con posiciones inequívocas, en momentos que la justicia está tan devaluada, tan deteriorada, que bueno sería dar señales. Ahora, que puedan participar todos en una interna. Ahora, si Massa y Máximo hicieron un acuerdo y vamos a lista única, y en la lista única todos tenemos que ni chistar, porque si no te echan, no. Primero, a mí no me echa nadie el kirchnerismo. Me lo gané en la calle, me lo gané en cada trinchera. Mi única autoridad en el kirchnerismo es moral y política. La autoridad moral que me da la cárcel de haber estado preso solo por ser kirchnerista. Solo por haber contribuido a cada una de las batallas históricas del kirchnerismo, cuando el kirchnerismo no era nada. No era nada. Puedo mirar a los ojos a cualquiera. A cualquiera puedo mirar a los ojos y no arrepentirme de nada.
Por eso pido por Milagro, por su libertad. Le pido a Cristina, anda a verla. Dejá de escuchar a tanto chupaculo ahí. Anda a verla. Anda a verla, Jujuy, por favor. Anda a verla. Le va a hacer bien a ella, pero nos va a hacer bien a todos que vayan. Necesitamos gestos grandes, patrióticos. ¿Qué hubiese hecho Néstor? Néstor nos hubiese dado un abrazo el primer día de gobierno y nos hubiese dejado a todos en libertad, a todos, hasta el último compañero. Eso era Néstor Kirchner. Bueno, estamos prisioneros, carceleros. Todo esto que dije, que nadie se olvide, ¿eh? Que lo digo desde mi lugar de detención. 3 largos años en mi vejez. ¿Ah? 3 largos años de cárcel. Por el único delito de haber sido coherente y leal. Coherente y leal. Hoy me tengo que comer. No dejen al partido Miles firmar en frente de todos, porque alguien decidió que no sé qué cosa, con qué autoridad. No quieren que el partido Miles firme en frente de todos, ¿qué te parece? Y yo en la cárcel me lo tengo que comer y me tengo que callar la boca. Y te desprecian a todos los compañeros y todo tu laburo. Gente que vos decís, ¿este de dónde salió? ¿Quién es? Me tengo que comer el desprecio de tanto tipo que no hizo absolutamente nada por la causa. Ayer me enteré que un tal Julio Vitovelo, secretario general de la presidencia, apretaba a los dirigentes de la Tupac para que no se hiciera el acto de hoy. ¿Quién carajo es Julio Vitovelo? En mi puta vida lo escuché hablar. Jamás lo vi en una batalla. Jamás. En una tribuna, levantando la voz para construir un tiempo distinto. Jamás. ¿Qué autoridad tiene? Ninguna. Ninguna autoridad. Cuando digo autoridad, es la autoridad que te da la historia, que te da la coherencia, la consecuencia. Ojalá reflexionen, ojalá vaya Cristina a ver a Milagro, ojalá, ojalá. Un abrazo.